¿Esto dónde va a ir a parar? ¿Eh? A ver. ¿A la censura? No, yo a la censura no le hablo. ¡Ni puta! A la censura no hay que hablarle. La censura ya viene de lejos. Me encanta. ¡Chumba! ¿Qué coño haces con la luz? ¡Que mono necesita más potencia! ¡Pues podrías avisar! ¿Alguien sabe qué ha pasado con el agua caliente? Paula, tápate un poquito, anda. ¡Joder, Ángel! ¡Eres un cansino! ¡Es un pesado! ¡Siempre está igual! ¿Tú qué coño miras? ¿Y tú cuál crees, colega? ¿Qué haces, mona? Hola, primo. ¿Qué haces, Ramona? Te he dicho millones de veces que no me llames así. Contribuir con la resistencia. Tú eres consciente de que ya no hay internet, ¿verdad? Estamos en el fin del mundo. Pero tengo fe ciega en la humanidad. Y pronto, muy pronto, volveremos a tener Facebook y entonces necesitaremos muchísimo material para poder hablar de las heroicas gestas de la resistencia. ¿Pero qué gestas? ¿Cuando colocamos a los yonkis? ¿Cuando le disparamos a algún antiguo vecino? ¿O cuando cogemos a Celgas? Estamos creando una nueva sociedad y hay que documentarlo y además pronto va a ser Navidad. Navidad. Vamos, no me jodas. Estoy intentando hacer un vídeo para que nos sintamos reconocidos y por resistir a las hordas de los zombies. ¿Quieres ver lo que tengo? ¡Cochino! ¡Te está grabando el vídeo! No, vale. Bien. Mira. ¿Comic Sans? Tienes que estar de broma. ¡Cállate! ¿Y en rojo? Es que daña la vista. ¡Cállate, que empieza mío! El barrio del Cabañal, atacado por una deficiente política especulativa. Oscuro y silencioso, azotado por una plaga llegada de algún lugar desconocido que ha levantado a los muertos de sus tumbas para devorar a los vivos. Teme. Teme al no muerto esperando a la puerta de tu casa. Y teme al chotacabras, los anunnakis y a las pléyades,
porque te robarán la cartera para irse de putas con Iker Jiménez. Mi equipo y yo, quédate un ratito, avanzando por la antaño populosa calle Progreso, sí, ya lo hace la voz de pronto nos vimos embuidos por el silencio. Imbuidos. Es imbuidos. Oye, ¿va a pasar algo? Llevas más de 5 minutos paseando en coche. Es que intentamos pillar algún zombie, pero el chusma los había llevado todos a Ruzafa para que se comieran todo lo que quedaba. ¿Qué quedaba? Pues, modernas de mierda. Ah, bien hecho. Voy a parar un momento, que me estoy meando. Voy a ir a otro lado. ¿Y esto? Es que ha sido la única vez que he podido pillar a un zombie. ¿Cuándo? Ahora. Ramona, ¿tú tienes alguna idea de narrativa audiovisual? ¡Que me llames Mona! Desde ese momento, decidimos grabar en interiores. El tema de com estem duent tota aquesta situació que tenim actualment i com estem organitzant-nos des d'una manera horitzontal, des d'una manera col·laborativa, assembleària, en aquest barri del Cavall. Hermanos, hermanitos, iba a decir tocarme el pito. Pero no, es mal educado. Bueno, yo la verdad es que con la resistencia estoy bastante contento porque hay densidad, hay frescor, hay pluralidad y sobre todo hay acidez. Entonces yo lo que le recomiendo a la gente es que tome más Almax. La manera en la qual estem enfocant les coses parteix d'una resposta a tot, de tot allò que ens venia donat des de la capital, des del centre. Una resposta a tota aquesta corrupció que teníem. Nosaltres volem fer les coses d'una altra manera, volem fer-les bé, volem fer-les per a la gent. I bé, hi ha factors que ens influeixen. Potser a lo millor els zombis, pues sí, tenen... són factors d'influència en la, com la gent que està prenent les coses. No sé, no tengo mucho más que decir. Bueno, pues la verdad es que esto de la entrada de los zombies al principio fue duro, pero bueno, yo creo que ya le tocaba al barrio, ¿no? Porque estaba muy aburrido, claro, entre las beatas, los yonflos, los pescadores siempre pescando lo que tenían que pescar y tal, y bueno, pues ahora se ha animado bastante la cosa. La cuestión es que, ve, el antídoto es una herramienta, pero también es muy viciosa, pero sí. La droga es mala para la gente, pero a veces puede hacer cosas buenas. Ya sabéis, aquí en el Cabañal siempre hemos hecho el Gatorade valenciano, que es el Ayoli. Y bueno, esperemos que nos sirva de fuerza, ¿no? Para poder combatirle. Porque claro, tenemos material, ¿no? Para este tipo de circunstancias. Me alegra que me hagas esa pregunta. Yo lo que sí le recomiendo a la gente es que lleven unas cantimploras de agua de la albufera, porque eso realmente es vitamínico y potente. Además, nuestros compañeros de la ruta nos han dejado un pasado vitamínico ahí.
Respecte a l'antídot, nosaltres tenim dissenyat un pla de producció. Un pla de producció que realment no s'ha dut a terme mai. Quina era la pregunta? Però bé, ara mateix estem més preocupats per menjar, que només mengem bleda, que altra cosa. Como el barrio pues siempre ha sido fuerte, ¿no? Y resistente, pues le hemos dado... les estamos dando caña, ¿no? Y yo la verdad que estoy bastante contento con la resistencia. Vivo mejor que antes. Es como si supieras al vivo ese de la feria. No sé, no tengo mucho más que decir. Y este es mi taller de trabajo. Es el banco, mis cosas aquí, me hago yo mis muebles, lo que me apetece. Los encargos que vienen aquí a darme la vara, a decirme, ¡ay, esta, déjame la otra! Como ha declarado la asamblea, la resistencia es basada en la tolerancia, en el respecte als demés. Sí, per favor, això no t'ho pots fer a una altra banda? Si arribo a fer-se escaballons allà, la mà, hòstia! Esta cola es para poner el cartel. Y quiero que a poner el cartel bien alto, porque hay una persona que se encarga de arrancarlos. Y al ponerlo así un poquito más alto, el cartel, ¿sabes? Pues yo creo que durará un poquito más. ¿Qué tienen que arrancar los carteles? Porque les molesta. ¿Qué es lo que les molesta? ¿Una cosa cultural les molesta? Lo que venía diciendo, que a la gente le costa molt adaptarse, convivir. Gente así, que van por detrás haciendo lo que creen que lo hacen bien porque tienen un cagallón en el culo. Nos hace falta cacharras, a ver si encontramos alguna bolsa de armas de los maquis, pero bueno, que va la cosa para adelante. ¡Toma! ¡Manolito! ¡Garbera! ¡Vamos a pegar el cartel! Nosotras rompemos la cuarta pared. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Chusa? ¿Qué pasa? Estoy aquí esperando. Sí, ¿no la tapa cabaña Z? Sí, partiendo brazos y ah, el ger. Bueno, pues nada, aquí estoy. Bueno, pues sí, aquí solo, pero bueno, esperando, a ver. Bueno, si tiene que llegar este, pues... Es momento con armadura, ¿sí? Aquí estaré. Una noche más en el Samaru, una noche más para pasarlo bien. La burbuja. Burbuja inmobiliaria. Que se lo come todo. No hay que hablar. Ay, no me acuerdo. Nitrofan. ¿Dónde sacó la palabra? Nitrofan. Es un muchacho que ahora nos va a visitar y la verdad te digo que no te he escuchado nunca. Tú tuviste a bien ofrecer tu contenido y yo me presenté como tu contenedor. Tu amor se mide en alto grado etílico. Yo soy Julieta en algún sucio callejón. Tu elixir es un alto en el camino, ahoga las penas y hace cómodo el amor. Después de siglos lo moderno se ha hecho líquido y con tu líquido yo pierdo la razón. Esperaré paciente que algún día seas bebido, no me importa ni por qué ni cuál sea la situación. Si estás vacío yo te ofrezco mi vacío, si no me quieres ya querré yo por los dos. Tu corazón es frágil como el vidrio y en mi vientre espera tu última estación. Tu lugar es acabar muy hecho añicos, arde conmigo en alguna revolución. Litro de cerveza y un contenedor protagonizan la más bella historia de amor. Un litro de cerveza y un contenedor protagonizan la más bella historia de amor. La la la, la la la, la la la, un cóctel Molotov. La la la, la la la, la la la, un cóctel Molotov. Tú serás mi litro, yo tu contenedor.
arderemos juntos en la manifestación. Pero deja que te diga que Facebook y Twitter están totalmente sobrevalorados. La gente se cree que es como usar Facebook, como lo usas tú para tus chorradas. Las horas que hay que friquear para encontrar algo que luego y luego no le dan al me gusta. Será el azar quien se folla a nuestro sino. Será tu sino el que me cante esta canción. En tu trasero y por la ley queda advertido. El bidón verde será tu jubilación. Y me entra miedo pensarte en otro sitio, en cualquier otro su civil contenedor. Tal vez de plástico, tal vez sea de residuos, ambos ajenos a tu amarga condición. Y fue el destino encapuchado de valor el que lanzó sus flechas de cupido. Un trapito en la botella con alcohol prendió la llama que unió nuestros caminos. Tu corazón es frágil como el vidrio y en mi vientre espera tu última estación. Te entremezclas entre todos mis sentidos, arde conmigo, hagamos la revolución. ¿Qué te cuesta, tía? Si es que es un momentico. Es darme gusto a chorradas de otras personas, de otras cosas y a nosotros. Tantas horas para... Sí. Pero... de cerveza y un contenedor protagonizan la más bella historia de amor. Un litro de cerveza y un contenedor protagonizan la más bella historia de amor. La la la, la la la, la la la, un cóctel molotov. Hoy sí que hay flexibilidad, ¿eh? Hoy por fin tenemos videocámara, ¿eh? Hoy sí que conseguimos el live, Samaruk live. Se me clavan como espadas. Esto está quedando ya un poco raro. No es canónico. ¿Qué? Nada. Juan Barrio y Bar Germán, la verdad es que no sabían lo que pensar. Un que venía de treballar de l'Ajuntament, de tirar cases... No va ser molt ben rebut. També hi havia que entendre la seva situació. Venia amb una xiqueta i venia infectat. Aleshores vam tindre... Apartar el foco, per favor. Apartat! Van dir que hem de ser solidaris, perquè al cap i a la fi, per això s'estem a la resistència. ¿Qué pasa, tío? Qualsevol dirá que es un policía secreta dels que rulen pel carrer de la estación. Doctor echan les cuisses de la terreta y l'ànima de poeta tiene un barret y un bastón. De Chiribella el correfoc de la paraula, del Carme, façana antiga del carreró. Client VIP de la casa de la Viagra, de l'horta la passionària, de la meua nit el sol. I de l'escola tornava jugant al bou, i per el riu així que xarmant es caman. I no han passat ni dos dits en el cul d'un got, ni el fum que deixa un avió, ni la cendra de la falla. I tornaràs a trencar els nostres cors i se veurem en el pit en ses enflamant i ens trobarem a la lletra de les cançons que les vespres de tardor cantava cosida iaia. Realment diferim en moltes opinions respecte al barri, però jo crec que no està per aquí. Que sap el món de la darrera fila del cine, de l'últim autobús que va ser a mi. Només vull era saber dir que jo t'estime i com se vol dir m'anime i te deportar allí. Ai, de Chiribella el correfoc de la paraula, del Carme, façana antiga del carreró, client VIP de la casa de la Viagra i de l'horta la passionària, de la meua nit el sol. I de l'escola tornava jugant al bou
i per el riu els xiquets armant d'escama. I no han passat ni dos dits en el cul d'un got, ni el fum que deixa un avió, ni la cendra de la falla. I tornaràs a trencar els nostres cors i se veurem en el pit encès en flama i ens trobarem a la lletra de les cançons que les vespres de tardor cantava cosint la iaia. I de l'escola tornava Joan del Bou i per el riu els xiquets armant escama. I no han passat ni dos dits en el cul d'un got, ni el fum que deixa un avió, ni la sembra de la falla. I tornaràs a trencar els nostres cors i se veurem en el pit encès en flama. I ens trobarem a la lletra de les cançons que les vespres de tardor cantava cosint la iaia. La gent no acaba de prendre-se en sèrio, però jo crec que tirarem endavant. Como la gente no va a la iglesia, podemos tener que ir a su casa. Así que lo mejor es que la cultura de barrio igual es que mejor que la misa. A ver, cuéntanos, Pedrito. No, si yo solo voy a liarla. De hecho, voy a liarla y mucho. Para todos los malos, lo ha dicho Pedro. Con su copita y su puro, a los taurinos verán, hablando siempre a gritos, junto a la barra de un bar. En la puerta los colegas, fumando porros verán, porros, tapas y cerveza, de colegueo en el bar. Y en el fondo los abuelos, charreta estarán tomando chatos de vino, escultura de bar, la 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 historia siempre ha sido la historia de unos y la historia de otros también. Hubieron todo tipo de experimentos en esas discotecas, en el Barraca y en todos esos sitios tan bonitos donde íbamos. Y claro, esos experimentos pues acabaron en esa agua. Luego la gente la bebía y tal, y nadaban ahí y tal, los chiquillos. Y claro, pues poco a poco se fue contagiando la movida. Unos ganan y otros pierden. Como decía la guapísima de la Sarita Montiel, ¿qué sentido mucho? ¿Qué sentido? Sinceramente pienso que todo partió de la sopa biológica, ¿no? De donde partimos todos. Pero no se trata de eso. Se trata de España, que es más importante. A ver si no. ¿Habrá ser cosa más importante que España? ¿Eh? Con mi reinado y mi corona. Porque mis antepasados eran reyes. Y mi abuelo, para que en España no ocurriera nada, se separó para que no se ensangrentara España por culpa de él. Y luego parece ser, no está muy claro, pero que hubo una partida de Aioli y también de Pollos Planes que parece ser que estaba un poco corrupta. No tanto como el brazo incorrupto de San Vicente, pero vamos, que estaba bastante corrupta. ¡Anda! ¡Cuánta mentira! Y todos los que dejó aquí chupando del bote, que les venía muy bien. Pero lo que no querían era que ganara la República. Y además coincidió en esa etapa tan dura anual que tenemos los valencianos, que se llama Las Fallas,
Y nada, parece ser que hubo pues como una especie de epidemia de diarrea letal. Los váteres no tenían suficiente fuerza para chupar tanta diarrea. Y claro, esa diarrea pues se fue expandiendo y eso mezclado junto con la corrupción de la albufera de Valencia y tal, creó una mezcla explosiva y empezaron a aparecer los zombies que... Bajo otros cimientos y otras formas de pensar. Yo al principio decía, ay, si son colegas que vienen de fiesta. Pero no eran colegas, o sea, eran peña ya, pues que, vamos, ya estaban jodidos, ¿no? Y tal. Y de hecho al principio, no sé, pensé, dije, hostia, pues a lo mejor es que la peña, el brazo este incorrupto de San Vicente Ferrer les ha molado y entonces pues todos van así, ¿no? La moda, ¿sabes? Ahora pues como los gafapastas, ¿no? Lo mismo, pero con el brazo corrupto de San Vicente Ferrer y tal. Y nada, y eso, yo ya sabéis, yo siempre he combatido el pop. Pero claro, ahora con esto de los zombies, pues es una cosa muy extraña, ¿no? Hay zombies poperos, zombies punkis, hay zombies antidisturbios y pues hay que... es que están por todos lados, peña. Soy mi rey. Y lo que pienso no me lo quita nadie. Porque para eso tienen la cabecita, uno. ¡Para pensar! Están muy bien los museos, teatros, iglesias y demás. ¿Esto es todo? Uh-huh. Ahora solo me falta ponerle un final de puta madre. La joia pura del carrer. Ens va reobrir les mans de tendres grapats d'aigua. I ens rèiem. Bovament, ens rèiem. La resistència té els braços oberts a tot aquell que vulga vindre. I sobreviurem. Sobreviurem. Hola, soy la R. Cabañal, ¿cómo estás? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué pasa conmigo? ¿Contigo? Bueno, no salgo en tu mirada mental. Cállate, que te van a dar un spin-off. ¿Qué? ¿Dónde está el pro ahora? Mira, vete a pastar. ¿Eso del spin-off va en serio? ¿O lo hace Gerardo? ¿Y Gerardo quién es? Déjalo, no es canónico. Gracias.